Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Yo aquí, pasando el confinamiento, disfrutando de la lectura, y aunque no lo penséis, no he venido a hablar de mi libro, pero ya que lo tengo entre las manos, me gustaría adelantaros una cosita a modo de esbozo. Veréis, resulta que este libro, como cualquier otro, es fruto del trabajo humano, pero como producto orientado al mercado, también es una mercancía. Pues veréis, según Marx, las mercancías tienen tres tipos de valor: el valor de cambio y el valor de uso. Pero ya hablaremos de todo eso un poquito más adelante. Ahora vamos a la sala de estudios. Buenas amigos y amigas, camaradas todos. Aquí estoy con el fondo inefable, estilo clásico de vuestra abuela del que tanto habéis hablado. Deciros que tenemos buenas noticias. Ha sido increíble el apoyo recibido para aceptar el reto de transformarme en vuestro youtuber marxista. En poco más de una semana hemos superado las 10.000 visualizaciones, los 1.500 likes. Y además algo que ni siquiera tienen los videoclips de Rosalía, el 98% de me gusta. Además, el número de suscriptores ha aumentado por 2, por 3, por 4, hasta por 20 veces, o sea, una absoluta pasada. Si esto fuese el canal de un reggaetonero financiado por una multi, os diría que huele a payola. Pero como es de un tipo marxista que trabaja como profesor, solo me queda por deciros que estáis tan locos como yo, así que muchas felicidades. Y todo eso a pesar de que, como diría mi amigo Iroel Sánchez, a Marx lo enterraron hace 150 años. Y yo añadiría, y lo requete enterraron hace casi 3 décadas. ¿O no? En serio, ha sido maravilloso recibir todo vuestro apoyo, aunque también debo deciros que se han producido los primeros ataques. Algo totalmente lógico si tenemos en cuenta el éxito inicial cosechado. Porque una cosa es que la poderosa herencia analítica de Marx y Engels la conozcan 3 o 4 intelectuales universitarios y otra que llega a las mayorías como poderosa herramienta de cambio. ¿Pero qué ataques he recibido? Bueno, aquí abajo tenéis toda la información, pero por si acaso os resumiré diciendo que unos tipos colgaron supuestas capturas trucadas de mi cuenta de Twitter haciéndose pasar por mí diciendo barbaridades. A lo que un grupo de cuentas anónimas respondían anunciando al mundo supuestas maravillas sobre mi persona, como que era un pederasta confeso, que como profesor que soy era un peligro para mis alumnos, que no merecía vivir y que debían denunciarme. Evidentemente, al día siguiente quien denunció fui yo, pero no a Twitter, sino a la Policía Nacional. Os he de reconocer que al principio estaba alucinado, posteriormente me cabreé y al final me di cuenta que era lógico que esta gente tan simpática, tan moderada y tan demócrata me atacara. Porque como dice el dicho popular, que no cervantino, cuando ladran es señal de que cabalgamos. Además fue muy bonito recibir vuestra avalancha de apoyos. Muchos no me conocéis personalmente y confiasteis en mí. Eso es algo muy bonito que tocó mi corazón y os agradezco profundamente. Así que cero tristeza porque estamos aquí para celebrar que estamos a punto de convertir este canal en un poderoso difusor de contrahegemonía para todos los públicos, divertido, revolucionario, comprometido con la democracia y el socialismo planetario. Eso sí, recordad que YouTube es un medio de producción y distribución cultural de la burguesía y estaremos aquí hasta que nos dejen. Pero mientras tanto, aprovecharemos tanto este como otros medios, al fin y al cabo levantados con el esfuerzo de nuestra clase, para difundir nuestro mensaje revolucionario. Vamos a hacer historia juntos, pues recordad una cosa, solos no somos nada, juntos lo somos todo. Así que nada camarada, si te ha gustado este vídeo y apoyas la causa socialista, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. En cuanto pueda, volveré con nuevos capítulos. Hermanos proletarios, os envío un abrazo muy fuerte para todos, nos vemos en el futuro, construyámoslo.